Ahí está, chicos, yo soy Percy Feriano con... Melanie Baby. Vamos a reaccionar a su esposa para un privado para ver a Carely Ruiz, broma telefónica, ¿no? A ver. Toda mira, toda la noche perreando en la esquina. Tanto humo no se nota su maldad, que trae en su mirada. No sé, se espera, ahora que salgo pa' la calle ya fiera. Ya le contaron que me voy con quien quiera. Con esta baby ya no hay quien interfiera. Y se desespera, ahora que salgo pa' la calle ya fiera. A ver. Bueno, gente, regresamos con otra broma. Ya saben, me ayudan muchísimo dejando su like, perrillos. Si quieren que sigamos haciendo contenido así, sigan poniendo ahí su likeazo, perrillos, y su suscribir. Miren, me encontré con este correo. Dice: hola, soy Manuel Contreras. Quiero que le hagas una broma a mi esposa Mari Carmen. Dile que me gasté como 20 mil pesos en ver un show de Carely Ruiz. Ella sí la conoce, siempre la estoy chingando con eso. Y es bien celosa y tóxica. Aquí te dejo su número. Ahí está. Saludos, compa. Bueno, perrillos, pues vamos a darle, loco. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hablo con el señor Manuel Contreras. ¿Habla su esposa? ¿Qué se le ofrece? Lo que pasa es que quería hacer una confirmación de unos boletos VIP para ver a Carely Ruiz. ¿Cómo que Carely Ruiz? Bueno, no sé si la ubique, es una influencer. Es la pinche p*** que sale ahí. Ahí está de Lelo con el teléfono, a ver, explícame más, por favor. Mire, lo que pasa es que su esposo, o bueno, Manuel Contreras, yo nomás llamo a confirmar esto, pues. Necesito confirmar, pues, su asistencia, ya lo pagó, pero pues necesito ver... Sí, ¿cómo sí. Que ya pagó? O sea, sí. ¿Cómo estuvo el rollo o qué? Sí, este boleto es un boleto especial, déjenme le comento, es un boleto especial. Te cuesta 20 mil pesos. ¿Cómo que 20 mil pesos? O sea, 20 mil pesos gastó este pendejo para ir a ver a la vieja puta esa. O sea, a mí no me regala ni madre. A mí nada, tuvimos el pinche aniversario y ¿crees tú? Nada. Pero 20 mil pesos para ver esa puta, el pendejo no sé qué tiene en la cabeza. A ver, permíteme. Es que no solamente es verla, o sea, no malinterprete, pues. O sea, no crea que solamente es verla. O sea, incluye fotos con Carely, verla de cerca, pues. De seguro este güey la quiere ir a manosear. No. O sea, ¿qué le pasa? No, y también incluye una... Este pendejo no sé qué tiene en la cabeza de tener mierda en el cerebro. O sea, tirando pinche dinero para ir a ver a una puta vieja de plástico. No se preocupe, señorita. También incluye una prenda íntima de Carely Ruiz recién usada. Todavía. Para que se la lleve como recuerdo. ¿Qué le pasa? O sea, ¿vale la pena los 20 mil pesos, señorita? No vale la pena, nada vale la pena. Y está gastando dinero a lo pendejo que se tenía que ahorrar. Bueno, pues esto ya está pagado. Yo nomás quería saber dónde le mando el boleto. No, mira, olvídate. Esa madre yo no la quiero. Esa chingadera, no, mi marido me va a escuchar. No puede ser posible que esté gastando el pinche dinero en una vieja de esa puta. O sea, no, ya les dije, ¿me van a cancelar esos boletos? No sé cómo le van a hacer. No le podemos cancelar los boletos, o sea, no, es que ya están pagados, ya nomás es para mandarlos. No, esa, o sea, para un pinche showcito de una puta de 20 mil pesos, no mames. A mí me van a regresar el dinero y yo no quiero que me estén molestando con eso, que me estén chingando y agarra tus pinches boletos y métetelos por el culo. ¡Hala! ¡Fuerte, a ti! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¿Por qué me colgó? Yo nunca le hice. Bueno, bueno. Claro, tiene que volver a llamar. Sí, bueno. Señorita, es que usted me malinterpretó. Soy yo de nuevo. Ay, otra vez. Pero es que me malinterpretó, o sea, es que usted no sabe cuánto cuesta. O sea, usted lo puede revender. La ropa íntima de Carely Ruiz usada la puede revender y vale carísimo, pues. Descarado todavía. Ajá, sí. O sea, puede hacer mucho dinero con eso, pues. Pero mire, para que ya no se enoje. Discúlpame, a mí no me importa. Yo solo quiero mi dinero de regreso. Mire, todo para... lo que quiero, no va a ir ni nada. Para que no se enoje, pues, estuve hablando con un supervisor. Me comenta que le podemos regalar un boleto de cortesía para usted, para que vayan los dos como pareja. ¿Qué le parece? Para mí. O sea, para ir a ver a mi esposo, ¿cómo ve y babea por una puta? ¡Hala! O sea, ¿no te quedó claro que no? ¿Que quiero mi dinero de regreso? ¿No te quedó claro? ¿También tienes mierda en el cerebro? A ver, no me esté faltando respeto. Yo estoy tratando de solucionar esto. No, eso no tiene solución. La única solución que va a tener es que me regresen el dinero. Un pendejazo, una mamada esta. Así que me ofrezcas a mí un boleto para ir a ver a la vieja puta esa. No, ¡pobrecito! A ver, creo que no voy a poder llegar a ninguna solución con usted. Es que me dieron este número para comunicarme, bueno, con su esposo, pero pues veo que no es el número. ¿Me podría dar otro número donde lo pueda contactar? No te voy a dar otro número. Entiende. No va a ir, no voy a aceptar ningún boleto de cortesía, ninguna prenda, ni revender, ni nada. No vamos a ir.
y regrésame el dinero, por favor, porque si no, voy a tomar otros métodos yo para que me puedan regresar el pinche dinero. Pues mire, la verdad es que no puedo hacer eso. O sea, yo necesito contactar con el señor que compró los boletos No vas a contactar con nadie, no vas a contactar con nadie. Yo ya había quedado muy claro, y este pendejo también. No, el pinche dinero sí no se va a estar gastando lo pendejo. Y menos por ir a ver una puta de TikTok, no. Qué mala, venga, ya. ¿Por qué hice error de la llamada? ¿Me colgó? Pobre mujer. Bueno, la traté de contactar de nuevo. Creo que me bloqueó. Creo que me bloqueó, men, porque pues no entraba la llamada. Entonces, Manuel, espero que le digas que es una broma, perrillo. Si estás vivo todavía, men, y no te rompió tu madre, tu esposa. Ya la espero fregó, que ya. Le digas que solamente fue una broma y le pases este video, lo confirmo, fue una broma. Pero pues ya no me quise contestar. Supongo que me bloqueo o algo así. Entonces, pues muchas gracias por ver el video y pues vámonos que ahí espantan, perrillos. ¡Hala! Esa sí la fregaba porque no le dijo que era broma. Sí, no hay... Ya le cortaron ahí un par de cositas que tiene. Sí, de hecho que sí, porque estaba bien... La Frank estaba molesta, de verdad. Buena broma. Bueno, recomienden otra ahí.